La pasión por el dibujo y la pintura es lo que motivó al joven César Briceño, originario del municipio de Tola en el departamento de Rivas, a iniciar hace 5 años su pequeño negocio de pintura, Quique Art, donde en el transcurso de estos años ha pintado aproximadamente 300 cuadros con diferentes temáticas. Mi arte es abstracto y lo que me enfoca bastante también es lo animalista. El anime también me gusta y lo he pintado bastante. De a poco fui perfeccionando las técnicas. Todo eso fue empírico, no he ido a ninguna escuela. Y nada, o sea, he sido yo mismo con, como te digo, no sé, un video que otro en redes sociales de técnicas, de cómo aplicar la pintura y eso. La combinación de colores, cada línea y detalle son lo que hacen única cada pintura, utilizando colores cálidos y armoniosos, creando atracción en cada una de sus obras, las que han tenido gran aceptación durante estos 5 años que tiene de utilizar el lienzo y la pintura para darle vida a cada cuadro. ¿Qué me inspira, güey? Quiero, como te digo, ser un poquito reconocido en el arte y ya, superarme a mí mismo, crear técnicas nuevas, o sea, los trazos que sean, como te digo, que la gente los reconozca y diga que ese trazo, esa pintura es mía. Este emprendimiento artístico se encuentra ubicado de la estación policial de Tola, cuadra y media al norte, donde cualquier persona interesada en contratar sus servicios puede cotizar o comprar cualquiera de sus obras. Mi página de Instagram, Quique_Art. Ahí tengo prácticamente, es mi página de mis pinturas. Sí. Ah, sí, 58-56-08-41. Ahí podrían contactarme, no sé, hacer un encargo o alguna cotización. Es importante destacar que el Ministerio de Economía Familiar está brindando acompañamiento para que este joven pueda expandirse y que sus obras sean conocidas tanto a nivel nacional como internacional. Con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.